En el primer capítulo nos concentramos en mostrar algunos aspectos cabalísticos y la simbología que rodea al príncipe. Y es gracias a esos signos y símbolos que nos permitimos hacer ciertas conjeturas acerca de la candidatura de William para ser el próximo anticristo. Vimos que el príncipe no nació de manera natural, sino que su nacimiento fue forzado, para que se diera el 21 de junio de 1982, fecha profetizada por agentes esotéricos Nueva Era, para la llegada del Cristo cósmico, que en otras palabras, es el Cristo masón. Vimos la conexión existente entre el movimiento Nueva Era, y la fe que practica el príncipe William. Dado que el anglicanismo es una rama del catolicismo, no descartamos de ninguna manera que está jalonando el ecumenismo que unirá a las religiones mundiales. Aprendimos a reconocer símbolos relacionados con la orden luciferina de la jarretera, el escudo de armas del príncipe, y los cuales encontramos también en las heráldicas de las dos religiones principales a nivel mundial. Ahora veamos otros aspectos que perfilan a William como candidato para ser el futuro gobernador de la Iglesia Universal, o Rey del Mundo. La palabra anticristo se designó a las personas que estaban en contra del cristianismo. Es decir, que anticristo podía ser cualquier persona que estuviera en contra del Mesías cristiano, y lo que él específicamente representa. Bajo ese esquema, entenderemos que anticristos han habido a lo largo de la historia de la humanidad. En la teología cristiana, el anticristo es quien dará cumplimiento a las profecías concernientes al antagonista de Cristo, la cual estaría prevista para lo que se designa como fin de los tiempos. El anticristo, pues, será el gran opositor de Cristo, un gran adversario decisivo de su doctrina. Y solamente se menciona exactamente con la palabra anticristo, en las cartas del apóstol Juan. En el libro de Daniel, se le toma como una bestia, la forma en que el dragón escalará a la toma del poder universal. Según las características primordiales que nos dan los profetas, el anticristo será un humano bajo el control de Satanás. La maldad encarnada en un hombre, del cual su aparición será precedida por el incremento de las prácticas del ocultismo, como magia, invocaciones, contacto con espíritus, hechicería. Al igual que le precederá a su aparición la decadencia moral y la pérdida de los valores. ¿Pero qué significa eso de que es un humano poseído por Satanás? Cuando nos referimos al anticristo como un humano controlado por Satanás, estamos hablando literalmente como el mal encarnado en un cuerpo humano, de alguien que está a su servicio y bajo su control absoluto. En el ocultismo, Satanás es llamado Yahvé, o Jehová, su verdadero nombre. Y es el nombre con que se conoce a Lucifer, el cual no es una persona como tal, sino una fuerza, una energía. Como dicen los ocultistas, Lucifer es la luz, pero la más oscura. Anticristo, según la traducción original, significa impostor, que en determinado momento se hará pasar como Mesías, quien armará un ejército con quienes ha engañado, para hacer la guerra a los justos. Los ocultistas dicen que Yahvé es el espíritu de inteligencia y el amor, quien con su resplandor intolerable ciega a las almas más sensuales. Quienes ciegos se debilitan sin duda alguna. La élite Illuminati y las religiones que están jalonando el nuevo orden mundial nos han hecho creer que Satanás es solo un mito, haciendo olvidar que su influencia se ha encontrado siempre presente en el acontecer mundial. Pero ¿cómo es posible que Lucifer controle al anticristo? ¿Cuál es ese mecanismo que permite controlarlo? El anticristo será mago que sigue el camino de la mano izquierda. En la Biblia se hacen 25 menciones desfavorables hacia los que siguen este camino, el cual es seguido para Satanás y sus ángeles. El camino de la mano izquierda es como se conoce a las prácticas realizadas por el mago cabalista, en las que practica el tantra a través del yoga y la meditación, para despertar la serpiente kundalini.
práctica llamada también rito secreto de vampirismo energético mutuo, que permite entrar en comunión con Lucifer. La industria del entretenimiento, muy escuetamente, ha hecho relación a este ritual secreto en sus producciones televisivas y cinematográficas. En una escena de la serie Los Visitantes, vemos a la reina reptiliana, Ana, en un ritual tántrico. Igualmente en la película Matrix, vemos a Neo, una especie de mesías elegido, realizando la misma práctica tántrica, mientras se da una extraña danza ritual en la ciudad de Zion. A nivel ocultista es sabido que yoga, tantra y cábala son los pilares fundamentales de la iniciación Illuminati. Así es como culmina la iniciación mediante el tantra y la cábala, despierta a la serpiente, se transforma a través de la luz de Lucifer, en el andrógino alquímico, en su propio dios. Cuando la serpiente Kundalini despierta, le permite al mago ponerse a su servicio, convertirse en un medio para que Lucifer controle esta realidad, a través del proceso de posesión. La posesión es el apoderamiento de una persona, por parte de una o varias entidades espirituales o energías, que obran como agentes internos. Es decir, unidos a la persona, actuando a través de ella. La entidad interdimensional toma el control interno de la persona primero, de manera intermitente, para luego tomar el control absoluto y permanente de ese cuerpo. Para ir entendiendo mejor este proceso, nos remitimos a la antigua Sumeria, la tierra de los dioses, donde este tipo de fenómeno era frecuente. Allí se realizaban plegarias a los dioses, tanto para que poseyeran cuerpos, así como para que los abandonaran. En diversos versículos bíblicos, encontramos que el ministerio de Cristo consistió en una lucha contra estas entidades que ocupaban cuerpos humanos, llamados demonios. La Biblia relata que Jesús los expulsaba, y estos salían huyendo. Incluso personas ajenas a la doctrina cristiana los podían expulsar. Existe una leyenda documentada, donde se indica que esos prodigios como milagros, exorcismos que se mencionan en los evangelios acerca de Jesús, los aprendió gracias a los druidas, quienes eran altos sacerdotes que practicaban la magia cabalista. Es así como desde los 12 hasta los 30 años, trabajó con su tío abuelo, José de Arimatea, en la comercialización de estaño por todo el Mediterráneo e Inglaterra. Su tío, después de su crucifixión, fundó la primera iglesia cristiana a nivel mundial, precisamente en Britania, cuna del príncipe William. Esa primera iglesia cristiana fue construida en Glastonbury, específicamente en un sitio mágico conocido como Avalon, que antiguamente era una isla rodeada de agua, y de siete colinas. Pero ¿por qué se dio origen allí a la primera iglesia cristiana? Hay versiones que dicen que la primera iglesia cristiana se dio en Jerusalén. José de Arimatea vino a Inglaterra a pedido de los druidas. Y en un terreno regalado por un druida llamado Merlín, fue así como se fundó la primera iglesia cristiana de Santa María de Glastonbury. Posteriormente, los monjes de dicha iglesia viajaron a Roma, y fue así como surgió la primera iglesia cristiana en el Vaticano, preparando el camino para el primer papa. En la abadía de Santa María, José de Arimatea se dispuso a orar un día, y al enterrar su bastón, que estaba hecho con la corona de espinas que llevó Jesús, este floreció, haciéndolo así durante siglos en la época de la Pascua y en diciembre. Así es como se dio origen a lo que se conoce como árbol de Navidad. La leyenda no se queda ahí, va más allá, indicándonos que José de Arimatea no viajó solo, sino que llevó consigo a María Madre de Jesús, María de Betania, a Lázaro, al apóstol Felipe que era hermano de Jesús y María Magdalena. Esta última no llegó hasta Britania sino que se quedó en Francia. Por supuesto que María Magdalena no viajó sola, llegó a Francia con la simiente viviente de Jesús, el Santo Grial, su propia descendencia que posteriormente fue llamada dinastía merovingia. Con base en estos hechos que se hayan documentados, José de Arimatea construyó la abadía de Santa María en honor a María Magdalena. La historia incluso sirvió de inspiración a artistas como Leonardo da Vinci, quien tomó la figura mesiánica de María Magdalena y la plasmó no solo en su obra, La Última Cena, sino en la Mona Lisa.
Igualmente sirvió de inspiración a William Blake, quien escribió el siguiente verso profético. Este verso profético nos da luces acerca de lo que ha tejido la élite por siglos. Ahora es donde la leyenda sobre Jesús se pone interesante. No resulta difícil decodificar e interpretar lo que se esconde detrás de la leyenda de Jesús y José de Arimatea. ¿Se creyeron ustedes la historia documentada que la élite construyó para nosotros? Si Avalon fue la cuna del cristianismo, ¿por qué la primera iglesia cristiana no fue construida en honor a Jesús, sino en honor a la Reina del Cielo? ¿Por qué si es un lugar santo y sagrado, para los celtas y paganos Avalon es la entrada al infierno? Lugar específico donde todavía se realizan toda clase de rituales paganos. Existe la creencia popular y religiosa en la que el anticristo vendrá con cuernos y colmillos a ponernos una marca en la frente y a dominar al mundo. De lo que estamos hablando aquí es del enorme poder de Lucifer Satanás. El anticristo será alguien que será poseído por Lucifer mismo. Fenómeno que pasará desapercibido para aquellos que, todavía sus ojos no han sido abiertos a esta realidad espiritual. That's not the devil. Does a thief or a burglar turn on the lights when he's robbing your house? No. We'd prefer you to believe that he's not there, like the devil. Pero ¿cómo sucederá y cuándo? No será la primera vez que el Lucifer ocupa un cuerpo humano, pero sí, tal vez la última, porque será vencido. Para Lucifer no es tan fácil venir a ocuparse un cuerpo humano, primero necesita que todo esté preparado hasta su más mínimo detalle. No puede venir, sin que antes, sus ángeles, hayan colocado todo en su lugar para su futuro reinado. Desde el 2006, hemos insistido en una serie de portales dimensionales, que han venido siendo activados desde 1992 por esotéricos y ocultistas, con el fin de dar la bienvenida a la nueva era de Acuario, y a su líder.